Gracias por estar con nosotros en un programa más de Saber Vivir. El día de hoy hemos preparado un programa muy interesante con información también muy interesante. Quédese con nosotros porque vamos a hablar de los 7 principios para el desarrollo personal. Iremos viendo cada principio, iremos poniendo algunos ejemplos prácticos muy puntuales y verá cómo estos principios le van a ayudar no solo a alcanzar sus objetivos en la vida, sino que además logrará la felicidad anhelada, que es un don también que tenemos los seres humanos, y además logrará dar gloria a Dios. Entonces cumpliremos esa dualidad, esa finalidad para la cual fuimos creados, ser felices y dar gloria a Dios. Así es que quédese con nosotros y obtendrá información muy valiosa. Y como siempre, me acompaña mi querido amigo Julio Márquez. Hola Francisco, un saludo muy grande a toda la gente que nos ve y nos escucha, en donde quiera que nos ve y nos escuche. De verdad que muchas gracias, sobre todo que tantas personas ya se han acercado y te ha pasado también a ti y a mí, que nos agradecen, nos piden algún saludo muy en especial. Y de verdad quiero saludar específicamente a toda la gente con la que tuve oportunidad de estar hoy, que son los misioneros de Guadalupe. Sí, cómo no. Extraordinarias personas que están haciendo una labor muy, muy interesante. Un saludo muy grande para ellos. Y bueno, hablaremos de estos principios que sin lugar a dudas va a ser muy importante para la gente que en este momento nos acompaña. Muy bien. Sí, muy bien. Y bueno, también, como siempre, nos acompaña nuestra queridísima Paulina. Vamos a ver qué nos trae ahora de detalles. Hola, qué gusto saludarlos nuevamente. Bueno, ahora les traigo detallitos en lo que a usted le pueden servir para recordar algunas cositas que probablemente en alguna ocasión pues se nos lleguen a olvidar. Cómo traemos las tarjetitas de Saber Vivir, donde vienen los 7 principios para el desarrollo personal, que es el tema que estamos tratando el día de hoy. Para si usted no alcanzó a anotar, puede llevarse esta tarjetita y ahí puede encontrar los 7 principios del desarrollo personal. Ahora igual puede también algunos otros detallitos donde vienen tarjetitas, los 10 mandamientos, los sacramentos de la iglesia. Bueno, eso les traigo el día de hoy. Voy a estar obsequiando 5 para que usted se ponga en contacto con nosotros para poder llevarse estas tarjetas. Y bueno, también como siempre, todas sus llamadas y correos pueden irse también al banco de oración, al viaje de Tierra Santa, para que aproveche ahí y mata 2 pájaros de un tiro. Entonces, así que llámenos para ponerse en contacto con saludos, dudas, preguntas y todo lo que quiera para aportar. Vamos a comenzar con el tema. Bueno, quiero nada más aclarar, en el programa anterior les habíamos platicado que el día de hoy sacaríamos el momento exacto de cuando se dejaron las peticiones ahí a los pies de la Santísima Virgen María. Bueno, por algunos errores técnicos que tuvimos aquí en la edición del programa, se los vamos a deber para la próxima semana. La próxima semana traeremos pues ese evento. De cualquier manera, los que estuvieron muy al pendiente y vieron el programa Palabras de Vida de mi hermano Pepe, ahí pudieron percatarse del momento exacto. Pero también lo sacaremos aquí en este programa Saber Vivir. Bueno, vamos a entrar de lleno al tema, los 7 principios para el desarrollo personal. Primero trataremos de definir qué es un principio. Un principio es algo que de antemano regula el comportamiento de todo el universo. Un principio es aquel que rige la estabilidad de la vida. Y obviamente hay principios o leyes de la física, de la química, de la biología, que estos aplican independientemente si creemos en ellos o no creemos en ellos. Simplemente funcionan. En el comportamiento humano no es la excepción. También nuestros actos, nuestras actitudes y nuestros comportamientos se rigen a través de leyes y principios. Estos principios nos van a ayudar a encaminarnos al encuentro con el Creador. Y esa es la finalidad. En otras palabras, los principios gobiernan las consecuencias de nuestros actos. ¿Sí? Gobiernan las consecuencias. Los actos están sustentados en el libre albedrío, en la capacidad que tenemos tú y yo para tomar decisiones, ya sean convenientes o inconvenientes. De esas decisiones dependerá la consecuencia. Y la consecuencia precisamente es lo que regulan los principios en el comportamiento humano.
De hecho, los principios es algo muy interesante a nivel humano y para ejemplificarlo a nivel físico, ¿sí? Nosotros conocemos el principio que aquí y en cualquier parte del mundo funciona, en nuestro mundo, ¿sí? Si dejamos caer algo, ahí hay un principio que es el principio de la gravedad. Uh-huh. Querramos o no, sucede. En la parte humana, estos principios que vamos a ver hoy, habrá otros, pero que estos que queremos compartir contigo son muy importantes porque los podemos vivir. Tú los has visto en la gente que ha trabajado, que ha hecho cosas importantes, que ha sobresalido. Tú has visto estos principios y te vas a dar cuenta cómo están muy cercanos. Uh-huh. Cómo son parte de nuestra existencia, pero hay que ponerlos en acción, una acción contundente, para hacer que las cosas sucedan y que estos principios sigan adquiriendo la fuerza que hemos visto por muchos, muchos años. Sí, y estos principios nos vamos a sorprender porque son, por llamarle de alguna manera, pequeños secretos que encontramos en la palabra de Dios. Secretos que nos ayudan a encauzar nuestras actitudes, nuestros comportamientos y sobre todo a dirigir nuestra vida. Y vamos a darnos cuenta como también cuando violentamos estos principios, tarde que temprano, terminamos pagando las consecuencias. Si les parece, vamos a empezar con el primer principio. Y quizá usted va a ir tomando nota y a lo mejor se va a ir dando cuenta del porqué de muchas cosas que le suceden en la vida. Cosas buenas y cosas que quizá no sean las más convenientes. Y se va a dar cuenta que probablemente violentó alguno de estos principios. Primer principio para el desarrollo personal se llama: descubre tus talentos y multiplícalos. Extraordinario, Francisco, porque una de las cosas que a mí me parece que puede ser la base es saber qué pasa conmigo, quién soy. Porque al cuestionarme y esta pregunta, es decir, quién soy, cuáles son mis talentos, cuáles son mis fortalezas, qué son las cosas que estoy haciendo y que puedo hacer muy bien, que sigo desarrollándolas, ¿sí? Y aprovechar al máximo estos recursos para alcanzar o lograr una meta, un objetivo, ¿sí? Algo que me he trazado. Pero hay una serie de cuestionamientos que nos van a llevar a encontrar esto y necesitamos una palabra muy importante, que es la humildad. Porque hay gente que solamente ve las cosas positivas de cada uno, uh-huh, pero tampoco no quiere ver las partes que puedan ser las áreas de oportunidad, de trabajo, la parte que hay que ponerle una especial atención para mejorar, ¿sí? Y esto sucede, ¿no? Hay gente muy soberbia que solamente ve sus cosas positivas, pero deja de lado las cosas que tiene que trabajar. Uh-huh. Entonces, para descubrir nuestros talentos tenemos que cuestionarnos. Uh-huh. Hay que cuestionarnos. Y son preguntas muy sencillas que pueden caer en lo filosófico, pero que tenemos que hacerlas, independientemente de la profesión, de lo que nos dedicamos, de las actividades que hacemos. Tenemos que hacer estos cuestionamientos. Y uno de esos cuestionamientos es muy básico, es ¿quién soy en este momento? Porque al cuestionarme quién soy en este momento, puedo darme cuenta si estoy contento o no con lo, uh-huh, que está sucediendo en mi vida, uh-huh, con lo que quiero llegar a ser. Otro cuestionamiento importante sería si realmente en este momento eres feliz con lo que está sucediendo. Uh-huh. Hay cuestionamientos que nos dice el gran escritor Jorge Bucay en una de sus obras, que él habla de tres cuestionamientos básicos: ¿quién soy?, ¿a dónde voy?, y ¿con quién quiero compartir lo anterior? Uh-huh. ¿Sí? Son cuestionamientos que nos van a dar la gran oportunidad de empezar a darnos cuenta que sí tenemos talentos y tenemos áreas de oportunidad de trabajo personal para potencializar al máximo esos talentos. Si no sé ni quién soy, ni a dónde voy, ni qué quiero, ¿sí?, ni con qué recursos cuento, como en la psicología se habla hoy en día, ¿qué recursos son los que cuento? Pues entonces, ¿cómo voy a descubrir mis talentos? Por eso los cuestionamientos van a ser fundamentales para descubrir los talentos y acrecentarlos al máximo. Sí, y quizá nos está escuchando, viendo, se ha de preguntar ¿qué es un talento? ¿Qué es un talento? Un talento es un don, esto es un regalo que recibimos de manera genética. Los talentos tienen que ver con nuestra genética y todos los seres humanos tenemos talentos por desarrollar, todos, sin excepción, también usted. Porque quizás esté preguntando, es que yo no tengo ningún talento. Uh-huh. Quizá no se ha dado cuenta de cuál es su talento o cuáles talentos tiene. El primer paso es darnos cuenta, porque nuestros talentos, esto es, nuestras herramientas, delatan nuestro oficio. Inmediatamente, sabiendo cuáles son nuestros talentos, podemos trazar una ruta clara para nuestra misión y nuestro proyecto de vida. Los talentos no son suficientes.
hay que sumarle a los talentos virtudes. Virtudes. Y las virtudes son el esfuerzo humano que hacemos para desarrollar esos talentos. Y las virtudes tienen un precio que debemos de pagar. Porque si no, nos puede suceder como le sucedió a uno de los personajes que vienen en la Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 26, que se refiere a la parábola de los talentos. Aquí viene un secreto maravilloso para empezar a trazar una vida plena, para trazar una vida que nos conduzca a la felicidad anhelada y al encuentro con el Creador. Y este pasaje de la parábola de los talentos nos da el primer secreto para el desarrollo personal. Ponga mucha atención. Dice así: sucede también con el reino de los cielos lo que con el hombre debe hacer. Dice que un hombre, al ausentarse, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Sus bienes son sus talentos. Todos tenemos bienes que debemos de administrar de manera eficiente para que estos bienes se multipliquen. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro 1 talento. A cada cual según sus capacidades. Fíjate qué interesante inicia este bellísimo secreto para el desarrollo personal. A cada quien nos da talentos de acuerdo a nuestras capacidades. A uno 5, a otro 2 y a otro 1. Y a cada uno le va a exigir de acuerdo a los talentos que le dio. ¿Qué significa esto? Que hay justicia en los bienes que se nos dan y en las exigencias que se nos piden. Siempre hay una proporción directa y una equidad. Ahora, fíjate, esto lo podemos también trasladar o traslapar, ¿sí? También como se dice, al área de trabajo, al área familiar. Porque ¿cuántos de ustedes, si estamos hablando de trabajo, queremos que los trabajadores sean exactamente iguales? Uh-huh. O en el área familiar, que mis hijos todos sean iguales, que todos tengan las mismas capacidades. Pues no, cada uno tiene potencialmente habilidades y tiene características diferentes que nosotros tendremos que estar muy atentos como padres para ayudarlos también a desarrollar esos talentos. Pues, para ayudar a esos niños, a esos jóvenes, a acrecentar esos talentos y llevarlos por un camino que sea el que tengan la oportunidad de estar contentos, felices, ayudarlos a que sean socialmente responsables, a que realmente sigan parte que su talento los llama. Hay gente, niños, que son muy, muy aptos físicamente para los deportes. Otros son más intelectuales. Otros son musicales. Entonces, hay inteligencias que nos dice un autor, un psicólogo extraordinario, ¿sí? Ahorita le recuerdo el nombre, pero nos habla que todos tenemos una serie de pensamientos y de inteligencia múltiple que tenemos que desarrollar. Entonces, nosotros tenemos esa posibilidad de como adultos empezar a observar muy bien y que los trabajadores, los hijos, la gente que nos rodea, podamos ayudar a potencializar al máximo esos talentos naturales que ya tienen para que sean más grandes y sobre todo empezar con muchos hábitos, con muchas virtudes que están hechas a base de hábitos, empezar a desarrollar otros nuevos talentos. Sí, fíjate qué interesante. Debemos de tener espíritu de niños para empezar a descubrir los talentos, porque muchos de nuestros talentos se descubren a base de prueba y error. Hay unos pocos privilegiados que desde pequeñitos ya tienen claro lo que quieren hacer con sus talentos porque los han descubierto a temprana edad. El resto de los mortales, como ustedes y yo, los vamos a ir descubriendo a prueba y error. Pero si no tenemos un espíritu de niños, un espíritu que nos permita atrevernos a ponernos a prueba, vamos a dejar los talentos sin desarrollarse. Vamos a ir a un breve corte. Quédese con nosotros porque iremos platicando de esta información tan interesante en breves minutos. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en este programa Saber Vivir. Les recuerdo que traigo regalitos, que son estas tarjetitas que vienen con todo y su soporte para que usted lo pueda tener en el lugar que usted quiera, así y a la vista también.
donde vienen información que probablemente en cierto momento se nos olvida, y aquí no lo puede recordar. Y bueno, yo les voy a hacer una preguntita para que usted vaya llamando para contestarla. Usted me va a decir cuáles son los siete sacramentos. A ver si se acuerda cuáles son los siete. Si no se acuerda de los siete, bueno, puede decirme dos, tres, cuatro o seis, pero esperemos se acuerde de los siete. Bueno, llame para ver si se acuerda de los siete sacramentos. Igual también tenemos una tarjetita donde vienen los siete sacramentos y la voy a estar regalando. No la voy a enseñar porque luego pueden ver la respuesta, pero se la pueden llevar si usted llama, para que se les recuerde diariamente cuáles son los siete sacramentos. Vamos con Francisco y con Julio para continuar con el tema. Francisco, con la magia del internet, ya tengo el nombre, es Howard Gardner, el creador de inteligencias múltiples, el cual les decía y se me había olvidado. Entonces, Howard Gardner, extraordinario trabajo que hace y nos habla de cómo todos podemos desarrollar ciertas inteligencias, y están enfatizadas, algunas personas tenemos desarrollada una inteligencia o más otra. Entonces, hay que poder investigar en esta obra de Howard Gardner. Sí, y esto te va a ayudar, o sea, al descubrir tus talentos, esto es para qué soy bueno o qué es lo que más se me facilita. Esto te va a ayudar a que proyectes tu vida. Esto te va a ayudar a que a través de buenos hábitos, esto es, a través de las virtudes, tú desarrolles y multipliques tus talentos. Porque vamos a ver qué pasó con estas personas que les fueron dados. Ya dijimos, los talentos hablan de tu genética y lo que hagas con tus talentos hablarán de ti. Esto es, de tus virtudes, de los hábitos que has desarrollado para multiplicar los talentos. Siguiendo el texto bíblico que acabamos de leer del capítulo 25, versículos 14 al 26 del Evangelio de Mateo, de San Mateo, nos dice pues que a uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro un talento, y una palabra clave es de acuerdo a sus capacidades. Dice que se fue y después de un tiempo vuelve y les pide cuentas. Entonces manda hablar al que le dio cinco talentos y llega y le dice: Señor, me diste cinco talentos, con mi esfuerzo te entrego tus cinco talentos más otros cinco más. Y el Señor le dice: si fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de lo mucho. Al que le dio dos talentos llega y le dice: Señor, me diste dos talentos. Con mi esfuerzo, sacrificio, entusiasmo, aquí tienes dos talentos más otros dos talentos. Y le dice: hombre fiel, fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de lo mucho. Vente a gozar del reino de los cielos. Igual le dice al de los cinco talentos. Al que le dio un talento, fíjense aquí es bien interesante. Le dice: Señor, me diste un talento. Pero como tuve miedo de perderlo, lo escondí bajo tierra y aquí tienes tu talento que me diste. Y le dice el Señor: hombre perezoso e infiel, quítenle su talento y dénselo a quien tiene más talentos. ¿Cuántas veces has dejado de atreverte a multiplicar tus talentos por el miedo a equivocarte, por el miedo a qué dirán, por el miedo al ridículo? ¿Cuántas veces has dejado de desarrollar tus talentos por pereza? Hombre perezoso, le dice. Aquí se acompañan una dualidad. El miedo y la pereza son dos enemigos de tus talentos, para multiplicar tus talentos. Y esto no lo debemos de perder de vista. Miedo y pereza son los enemigos que van a impedirte multiplicar tus talentos. Pero aquí viene una pregunta clave y que me gustaría que a través de sus llamadas nos ayudaran a enriquecer este tema. ¿Cómo es que podemos multiplicar nuestros talentos? Ya dijimos, sí, a través de el esfuerzo, las virtudes, pero ¿cómo se multiplican o para qué sirven los talentos que nos fueron dados? Es una doble pregunta.
¿Para qué crees que sirven tus talentos y cómo podemos lograr multiplicar esos talentos? Porque esto tiene que ver con el siguiente principio. Tiene que ver con el siguiente principio que te va a encaminar a un desarrollo personal. Llámenos a ver usted qué opina, qué piensa, para qué pueden servir los talentos. Sí, ahora, hemos visto ejemplos de vida que pueden ser tristes o dolorosos, que hemos visto personas que van creciendo, tienen más edad y se ponen a pensar, es que cómo es posible que yo no haya hecho lo que más me gusta. ¿Por qué si a mí me gusta el arte, el pintar, el dibujar, yo no lo he podido hacer? Y empieza a poner excusas y le echa la culpa a alguien más para no desarrollar esto que tal vez en su momento lo podía hacer como parte de su vida. ¿Sí? ¿Cuántas personas tú y yo conocemos que pasan los años y le echan la culpa a alguien más y dicen, es que a mí me gustaba cocinar, sé cocinar muy bien, pero nunca tuve la oportunidad, nadie me apoyó, y buscan tener a un culpable para no vivir como quisieron haber vivido? Y para mí es muy triste porque la vida se nos va muy rápido. Y hay cosas que podemos hacer en este presente que hace falta eso, algo de valor, algo de valentía, algo de arrojo, algo de esfuerzo, mucha dedicación para decir, esto es parte de lo que me gustaría hacer. ¿Sí? Y lo hago en mis momentos, tal vez como hobby, inicio, como algo que me lleve a estar contento, como un andar en la vida, pero no como una carga, ¿no? De es que yo no puedo y no me dejaron y mis padres siempre no me apoyaron. Olvidémonos de la gente. ¿Qué puedo hacer yo para vivir como quiero vivir en base a esos talentos que solamente tú más que nadie lo sabes? Hay gente que se sorprende. ¿Cómo? Es que sabías cocinar muy bien y no lo había dicho a nadie. ¿Sí? ¿Podrás hacer negocio? ¿Podrás hacer algo? No, es que no, la verdad está bien difícil. Yo estoy en mi otras cosas. No se me dio la oportunidad. Pero nunca es tarde para comenzar. Sí, fíjate, algo bien interesante con los talentos. Una manera de no multiplicarlos es no reconocerlos. ¿Cuántas personas dicen, no, es que yo no tengo estos talentos, aunque a todas luces todo mundo se da cuenta del talento que tienes? Claro. Tus primos, tus primas te dicen, oye, es que qué bárbaro, qué bárbara. Eres buenísima, eres muy bueno para esto. Y tú lo niegas. Claro. Una manera de no multiplicarlos es negar los propios talentos. Claro. O minimizarlos. Es que esto cualquiera lo hace, ¿no? O no es tan importante. Sí. Y bueno, es una serie de cuestionamientos equivocados que tarde que temprano, en esto nos dedicamos mucho tú y yo, Julio, y nos damos cuenta que la bandera de los perdedores siempre son la culpa y la justificación. Claro. Esa bandera siempre nos acompaña. Es que yo no lo hice por esto, o estas personas tuvieron la culpa de esto, como lo hizo el que enterró su talento. Es que sé que eres un hombre duro, ya lo culpó. Sí. Tuve miedo y enterré mi talento. Él le dice, cuando menos se lo hubieras puesto en el banco y que me hubiera generado intereses. O sea, cuando menos hubieras hecho algo útil con él para que hubieras obtenido algún beneficio. Sí. Entonces, qué importante es darnos cuenta de que todos tenemos talentos. En alguna conferencia alguien me preguntó, ¿y cuántos talentos hay? Y la respuesta es muy sencilla. Hay tantos talentos como seres humanos existan en la Tierra. Porque cada uno tenemos talentos únicos con un propósito único en nuestras vidas. Entonces, vamos quedándonos con esto antes de irnos a este breve corte. El tiempo se va muy rápido. Y regresando, vamos a pasar al segundo principio. Esperemos sus llamadas a ver qué nos retroalimenta respecto para qué son los talentos y cómo es que estos se pueden multiplicar. Muy bien. Quédese con nosotros. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos hablando de los 7 principios para el desarrollo personal y en bloques anteriores, para los que apenas se están incorporando y que nos están sintonizando, hemos hablado, el primer principio es, primero, reconocer tus talentos y multiplicarlos. Ese es el primer principio. Tus talentos no es otra cosa que un regalo genético que vienes, que lo heredas, lo recibes. Ese es un talento, es un regalo, un don. Y estos talentos hay que multiplicarlos. El segundo principio es que los talentos
deben de ser útil para los demás a través de un servicio. Qué importante esto, porque cuánta gente empieza a descubrir cosas que sirven, que ayudan, pero no las pone a favor de. Sí. Hay gente que empieza con sus capacidades intelectuales, de trabajo, físicas, a obtener cierto reconocimiento, puede ser a nivel económico o de cualquier índole, ¿sí? Y lo interesante aquí es que todo lo que tengo de alguna manera puedo ponerlo también a favor de los demás. Sí. Porque ¿de qué serviría yo empezar a acumular riqueza, empezar a comunicar, a recolectar conocimiento, información, estudios, aprendizaje, si no lo pongo a favor de los demás? ¿Cuántas personas se mueren dejando mucho dinero sin ayudar a nadie? ¿Cuántas personas, peor aún, se mueren teniendo mucho conocimiento sin ponerlo a favor de mucha gente que lo necesita? Entonces, si ya sabemos cuáles son nuestros talentos, los empezamos a multiplicar, empiezo a tener cosas, tanto materiales como personales a nivel de intelecto, puedo ayudar a muchas personas y entonces estoy sirviendo a los demás. Y en el servir también hay algo muy interesante. Cuando tú das con una mano, vas a recibir con las dos. Entonces aquí también empezamos a vivir un principio de dar y recibir. Sí, das con una y recibes con las dos. Para bien o para mal. Entonces hay que estar muy pendientes de esto. Sí, fíjate, una vez le hicieron una pregunta a Albert Einstein que cuál era la finalidad del ser humano. Y Albert Einstein respondió, el ser humano, su finalidad es ser útil a los demás. Una respuesta muy pragmática de una inteligencia muy desarrollada. Sin embargo, mucho antes que él, el carpintero de Nazaret dio una respuesta maravillosa. Y la encontramos, este secreto maravilloso lo encontramos en el Evangelio de San Juan, de su discípulo amado. En el capítulo 13, del 1 en adelante, vamos a encontrar este secreto maravilloso de felicidad. Dice el Evangelio que Jesús se sentó y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Y Pedro, siempre rebelde, siempre cuestionador, le dice, Señor, yo no voy a permitir que tú, el maestro, me lave a mí los pies. Entonces Jesús le respondió, si no te lavo los pies, no tendrás nada que ver conmigo. Aquí estamos hablando de un principio y una dualidad de humildad y servicio. Porque también recibir, como dices, es muy importante recibir el beneficio de los talentos de otros, es un acto de humildad y de servicio a la vez. Entonces Pedro le dice, Señor, si es así, no solo los pies, lávame desde la cabeza hasta los pies. ¿Cuántas personas se rehúsan a una ayuda? Claro. Y lo hacen con una bandera de humildad, pero en el fondo y la realidad es soberbia, porque recibir te compromete a dar. Por eso cuando Dios nos da los talentos, nos compromete a multiplicarlos, nos compromete a desarrollarlos. ¿Y cómo se desarrollan? Poniéndolos al servicio de los demás. Veamos este secreto, por llamarle de una manera maravillosa, que encontramos siguiendo el texto bíblico. Después de que terminó de lavarle los pies a sus discípulos, aquí viene una palabra clave, bellísima y maravillosa, que nos habla de ser útiles a través de un servicio a los demás. Sabiendo esto, serán felices si lo ponen en práctica. ¿Qué significa? Que tú serás feliz cuando pongas tus talentos en práctica al servicio de los demás. Serás dichoso, serás feliz. Y no va a haber terapia psicológica ni ningún tratado que supere este secreto maravilloso. ¿Quieres salir de tus crisis existenciales? Pon al servicio de los demás tus talentos. Busca un oficio, una actividad digna, que te dignifique y que sea útil para los demás. Y verás cómo te sentirás dichoso, te sentirás feliz. Porque aquí lo dice claramente, sabiendo esto, o sea, está hablando de un secreto de sabiduría.
sabiendo esto, si lo pones en práctica, serás dichoso, serás feliz. Y nos nutrimos, Francisco, porque cada vez que, en base a lo que sé, a lo que entiendo, a lo que vivo, a mis talentos, a lo que he desarrollado, pongo esto que soy al servicio de los demás, yo también trasciendo, ayudando a los demás. Uh-huh. Este ejemplo es muy importante en nuestros hijos, en los tutores que ayudan, apoyan, sirven a esos niños. Sí. Acabo de ver un anuncio de televisión que me gustó mucho porque hablaba acerca de las mamás, de cómo las madres hacen por nosotros, nuestros hijos, los que somos hijos, ¿sí? Hacen muchísimo. Y cuánto servicio pusieron a nuestro favor, que después de muchos años, las recompensas también se ven. Cuando nosotros ayudamos a que la gente crezca, a la gente haga algo importante en su vida, a que muchas veces tenemos que ser duros, pero justos, uh-huh. ¿sí? A saber que estamos ahí acompañando, a que nos ponemos en su lugar, a ayudarlos a que ellos entiendan que las cosas hay que ganarlas también. Uh-huh. ¿sí? Empezamos a trascender junto con ellos. Sí, entonces, por eso el servicio es algo extraordinario, porque no sabemos cuando nosotros ayudamos y servimos a los demás, cómo va a trascender ese acto en algo muy importante en un futuro. Sí, por supuesto. Es por eso que es tan trascendente. Si te parece, Julio, vamos a ver algunas ideas que hemos grabado, que hemos preparado para nuestro auditorio. Vamos a ver esta pequeña capsulita, dura un par de minutos, que va a enriquecer esto de lo que estamos hablando. Preste mucha atención a lo que va a ver ahora. Fruto de tus pensamientos. La mente encuentra lo que anda buscando. Si buscas todo lo malo de las cosas, lo encontrarás. Si buscas las cosas buenas de la vida, las encontrarás. El carpintero de Nazaret dijo en alguna ocasión: que te suceda conforme has creído. Tus pensamientos forman ideas. Tus ideas se transforman en acciones y tus acciones determinan tu realidad. La actitud es la fuerza que nos dirige por la vida. Solo hay dos cosas que pueden apartarte de tu realización: tus pensamientos y tu actitud ante la vida. Estos finalmente forman una misma cosa: tu realidad. Bueno, qué interesante es cómo todo parte de nuestros pensamientos, de tus pensamientos. Si tú no le das valor a tus talentos a través de tus pensamientos, pues vas a ir enterrándolos y vas a tener una vida improductiva. Si tu actitud no es la correcta, si nada más ves las cosas malas de la vida, de todo lo que te rodea, eso es lo que vas a recibir. Ahora, mucho de enterrar los talentos inicia con este autosabotaje que muchas personas hacen a través de sus pensamientos. No necesitan decirlo, hay muchos que lo dicen, lo textualizan, lo verbalizan, ¿sí? Pero no, lo importante aquí es que hay personas que sin decirlo con palabras, ni escribirlo, se están autoboicoteando, diciendo: no sirvo, no puedo, es difícil, a mí esto no se me da, nunca voy a poder, no soy para vivir esto, a mí Dios me mandó otras cosas. O sea, pone en manifiesto todo ese pensamiento en acciones. Porque una persona que piensa así, tenlo por seguro, que va a sentir muy parecido y va a actuar muy parecido. Cuando nosotros pensamos algo negativo, sentimos cosas negativas y actuamos negativamente. Pero sobre todo tenemos resultados también negativos. Es por eso que los pensamientos son mucho de la base de desarrollar el talento y de hacer que las cosas importantes sucedan en nuestra vida. Yo de verdad no he conocido muchas personas, no he conocido gente que ha trascendido en ciertas áreas que primero no piense algo importante en su vida. Que tenga sueños, que tenga metas importantes, que quiera hacer algo, que esté pagando ciertos precios con acciones necesarias. Que habremos unos que nos tardemos más, otros menos, pero lo importante es tener un pensamiento claro hacia dónde quiero ir. Y esto nos va a dar la posibilidad
de empezar a encontrar esas cosas. Es decir, si tú te enfocas en algo, tenlo por seguro que las cosas se te van a presentar con mayor facilidad. Y esto sucede de esa manera. Sí, si te parece, vamos a dar salida a... Luzcatolica.com. Toque especial y nos ayudan a aclarar muchas dudas que quizá otras personas tengan las mismas dudas. Excelente. O las mismas inquietudes. Vamos con Paulina para escuchar alguna de sus llamadas. Sí, ya tenemos varias llamaditas, con algunas con comentarios y otras con la respuesta a la pregunta que les hice. Gracias a Rolando García, que se comunicó desde Guatemala. Muchísimas gracias. Sabemos que, bueno, haces un gran esfuerzo a marcar acá a México. Entonces, bueno, te mandamos un gran saludo y un fuerte abrazo y gracias por comunicarte con nosotros. Él nos dice, considero que poniendo los talentos en favor de los demás, los podemos multiplicar. Ahí está. Luz María Rodríguez de Guadalajara, felicita y saluda. Dice, el programa está buenísimo, los talentos nos preparan para recibirlos, para servir al prójimo y a Dios. Dice, los siete sacramentos son bautismo, confirmación, eucaristía, penitencia y reconciliación. Y pide oración por los enfermos. Rosa María de Monterrey dice, el programa nos ayuda a comprender nuestras fallas y a darnos cuenta que las cosas buenas son de Dios. Magdalena Macías de Guadalajara felicita y dice, los talentos nos son entregados por Dios para el servicio de los demás. María Aurora de Zapopan dice, los siete sacramentos son bautismo, confirmación, penitencia, comunión. Orden sacerdotal y matrimonio. Iliana Lamas de Tlajomulco felicita el programa y dice, los siete sacramentos son bautismo, confirmación. Bueno, nos dijo todos los siete sacramentos para no volverlos a repetir, para que usted nos diga cuáles son. María Gloria Martínez de La Piedad felicita al panel y dice que el programa está muy interesante y pide oración. Agustina Arciénega de Guadalajara felicita el programa, dice, el tema está muy interesante y pide oración por sus necesidades. María Dolores Cárdenas de Guadalajara felicita a Paco y a Julio y gracias por el tema que le están dando. Erika Cárdenas de México DF felicita el programa y pregunta que si es lo mismo el talento que el carisma y que los talentos son para darle frutos a Dios y encontrar nuestra misión. Esperanza de Zamora, Michoacán felicita el programa y pide oración por su salud. Ofelia Valdés de Guadalajara felicita el programa y da respuesta a los siete sacramentos y los puso todos. Lourdes Bretón de Puebla felicita y saluda. Y ella pregunta cómo mantener la alegría en los 50 días de Pascua. Saludos y agradece por el tema. Muchas gracias a todas las personas que se comunicaron con nosotros. Y bueno, vamos con Francisco Julio para ver qué nos dice. Bueno, muchas gracias por sus llamadas, qué bueno que sigue con nosotros. Y antes de que se me olvide, estas estampitas son unas calcomanías que me mandó Cristina, que fue con nosotros al viaje a Tierra Santa. Muchísimas gracias, Cristi. Sabemos que cumpliste recientemente años de casada y qué buen detalle que tuviste al darnos esta estampita. Es de la Virgen de Fátima, es la que tenemos aquí en la capilla de María Visión. Exacto. Son unas calcomanías muy bonitas, muchísimas gracias por este detalle. Excelente, sí. Ahí está, cumplí. Sí, y muchas gracias, me lo hice llegar a través de Julio, entonces quiero hacer un agradecimiento al aire. Bueno, estamos hablando de los siete principios para el desarrollo personal, ya hablamos de los talentos, la importancia de reconocerlos y multiplicarlos. Y la manera de multiplicarlos, encontramos la respuesta que nos da en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, versículo 17, claramente, donde dice, si los pones al servicio de los demás, serás feliz y los talentos se multiplicarán. Que es parte de las respuestas de alguna de la gente, sí, que escribió. Nuestra intuición, nuestro sentido común nos va llevando. Y es que así de sencillo es entender cómo multiplicar los talentos. Es aplicar nuestro sentido común. Una vez que tú ya sabes cuáles son tus talentos, los pones al servicio de los demás, viene el siguiente principio. El siguiente principio es de que proyectes tu vida para triunfar.
Y no quiero hablar del triunfo con un sentido sensacionalista de tú eres grande y triunfador, ¿no? Sino de triunfar en esta peregrinación llamada vida. Y una manera de triunfar es sirviendo a los demás a través de tus talentos y dejando un legado a través de un proyecto de vida. Necesitamos desarrollar y trazar un proyecto de vida que nos permita ser felices en esta tierra, pero sobre todo que nos conduzca al encuentro del Creador. Esa es nuestra finalidad. Entonces, necesitamos trazar un proyecto de vida. Si les parece, hemos preparado otro material que enriquece este tercer principio. Ponga mucha atención. Para el tiempo que te quede de vida. Se puede decir, con toda razón, que el porvenir de la humanidad está en manos de quienes sepan dar a las generaciones venideras razones para vivir y para esperar. Sé lo suficientemente idealista y soñador para aspirar a grandes cosas. Sé lo suficientemente realista para no perderte en el inmenso mundo de las posibilidades. Mantén en todo momento un gran sentido del humor para reír y disfrutar de la vida. Y busca, sobre todo, hacer lo que más te apasione en la vida y ponlo al servicio de los demás. ¿Cómo se logra trazar un proyecto de vida? Primero es preguntarte qué es lo que más me apasiona, qué es lo que más me gusta, cuál deseo que sea mi contribución en este peregrinar, en este lapso de tiempo que me ha tocado vivir, bajo estas condiciones y bajo estas circunstancias. Aquí ya vimos algunas recomendaciones. Hay que ser idealistas, pero también realistas, para que cuando proyectemos nuestra vida hacia un futuro mejor, como dijo Juan Pablo II, el futuro de la humanidad está en manos de aquellas personas que sepan dar razones para vivir, razones para esperar. Debemos de ser promotores de esperanza en un mundo muchas veces lleno de desesperanza. Nuestra vida debe de encauzarse y estar alineada a nuestros talentos y buscar el entorno propicio para servir a los demás. Pero necesitamos hacer un proyecto de vida por escrito, con objetivos a corto, mediano y largo plazo, concretos y específicos, en la ruta correcta, en la ruta conveniente, a través del ejercicio de virtudes y buenos hábitos. Vamos a ir nuevamente a un breve corte. Quédese con nosotros porque enlistaremos los siguientes principios para el desarrollo personal. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en este programa Saber Vivir. Y bueno, en el bloque anterior, algunas personas me respondieron la pregunta que les hice de cuáles eran los sacramentos. Y sí, me respondieron muy bien, pero igual se los voy a decir. Los 7 sacramentos son bautismo, confirmación, eucaristía, reconciliación, unción a los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Igual, si usted quiere adquirir esta tarjetita, bueno, puede participar en la rifa, o si no, voy a traer algunas aquí a las instalaciones de Mariavisión para que las tengan por si usted las quiere adquirir, pero no sé, para usted, para sus hijos o para regalarlas también, las puede adquirir aquí. Y les voy a hacer otra preguntita para ver si que me la contesten. ¿Cuáles son los actos de misericordia espirituales? Aquí si me puede decir uno o si me quiere decir varios, usted puede hacerlo. Bueno, espero su respuesta. ¿Cuáles son los actos de misericordia espirituales? Y vamos con Francisco Julio para continuar con el tema. Muy bien, vamos a pasar al siguiente principio, que es mantén siempre vivo un ideal. Los ideales son los que nos mantienen vigentes y motivados para realizar nuestro mejor esfuerzo. Hay algo que me gusta mucho a manera de ejemplo, que algunos ideales pueden parecer utópicos. Una idea utópica es aquella idea que es muy bonita, pero que es difícil de realizar. Entonces, ¿en qué se parece o qué relación tiene una utopía y un arco iris? Y ese es el ejemplo que quiero poner. Imagínense que ustedes ven un arco iris
que hemos visto en algún arcoíris que son hermosos, sí, esos fenómenos que muy pocas veces ya vemos, pero que están ahí. Y hay historias acerca de los arcoíris, y se habla que detrás del arcoíris, más bien al final del arcoíris, hay algo. Hay una olla de oro, otros dicen que un tesoro, uh-huh. otros que dinero, pero hay algo importante. Pero imagínate que tú vas en búsqueda de ese oro, de ese dinero, al final del arcoíris. Y si vas en tu coche y te acercas, avanzas un kilómetro y tú dices, ya me acerqué un kilómetro, no, el arcoíris se aleja un kilómetro más. Si avanzas 10 kilómetros en búsqueda del final del arcoíris para tener ese tesoro, el arcoíris 10 kilómetros se hace más lejos. Entonces, ¿para qué nos sirve el arcoíris y esa utopía, esos ideales? Nos sirve para seguir adelante, para avanzar, para hacer cosas importantes hacia adelante, apoyándonos en mucha gente, porque necesitamos de mucha gente para seguir adelante. Pero la primera persona que tiene que decidir y tomar la elección de seguir adelante es uno mismo. Pero para eso nos sirven los ideales. Uh-huh. Alguien decía en una llamada que cómo se puede ser feliz o estar alegre en estos días. ¿Sí? El ser feliz y el estar feliz, estar contento es una elección. Tú decides qué quieres ver, qué quieres aprovechar, qué quieres disfrutar, qué puedes encontrar. Es una elección de vida el ser feliz. Uh-huh. Entonces, los ideales, igual que una utopía o igual que un arcoíris, nos ayudan a seguir adelante, a avanzar hacia adelante. Sí, y fíjate, algo muy importante que me han preguntado en muchas ocasiones, ¿qué diferencia hay entre un ideal y una ilusión? Las ilusiones, decía San Francisco de Asís, siempre van acompañadas de desilusiones. Una ilusión se acompaña de una desilusión. Y es que las ilusiones, ahí hablando textualmente, te ilusionan. Pero cuando se acaba la ilusión, viene la desilusión. Normalmente las ilusiones van acompañadas de ansiedad, angustia, estrés, un estado de intranquilidad, queriendo obtener algo rápido y que se esfuma. Un ideal, un verdadero ideal, te va a dar paz, te va a dar alegría, te va a dar vitalidad, porque los ideales te sostienen y mantienen por el resto de tu vida. Es por eso el ejemplo que ponías del arco iris. O sea, un ideal siempre te impulsa a ir adelante. Y tú lo experimentas con una sensación de paz, de gratitud, de felicidad, de que estás en el camino correcto. Y ese arco iris te va indicando que vas en la dirección correcta. Cuando empiezas a sentir intranquilidad, angustia, estrés, como una especie de prisa psicológica, revisa bien si tus ideales a lo mejor son falsas ilusiones. Y estas te van a llevar seguramente a grandes desilusiones. Vamos a pasar entonces al siguiente principio. El siguiente principio es: esfuérzate por ser una persona íntegra. Esto es de una sola pieza, congruente con lo que dices, piensas y haces. Que en tu vida haya congruencia también con lo que te dedicas y con los talentos que tienes. Que no te equivoques de oficio, de profesión, de actividad. Que no estés en algo para lo cual genéticamente no eres apto, no eres bueno, no eres hábil, porque vas a sufrir, le vas a batallar y vas a empezar a ser una persona poco congruente. También la integridad tiene que ver con que seas una persona de valores, de virtudes, virtudes humanas, valores éticos, que te permitan ir por la vida en el camino recto, sin atajos, sin buscar enriquecerte con actos de deshonestidad o sin tratar de dañar a los demás. En el libro de Proverbios nos da este gran secreto de la integridad. En el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo del 1 al 3, encontramos la respuesta del por qué debemos de ser personas íntegras. Dice así el texto bíblico: el hijo sabio ama la disciplina. Qué importante. Ya vimos que no podemos desarrollar los talentos si no tenemos disciplina. La disciplina se forja a través de los buenos hábitos y los buenos hábitos se convierten en virtudes. Exacto.
El arrogante no hace caso de la corrección y es indisciplinado. Él piensa que todo lo sabe, que no es necesario, que ya los talentos son suficientes. Y no es así. El hombre de bien recoge el fruto de lo que dice, la importancia de lo que dices, de lo que te dices a ti y de lo que le dices a los demás. El perverso o los perversos se alimentan de violencia. Fíjate qué importante. Cuando ves frustrado tu proyecto de vida, que es uno de los principios, te convertirás en una persona violenta, queriendo encontrar una felicidad barata, fácil, a costa de lo que sea. Y las cosas no son así. Aquí está claro estos secretos de gran sabiduría para desarrollarnos como seres humanos. El que vigila sus palabras, guarda su vida. El que habla sin sentido, busca su ruina. Ahí estamos hablando del mentiroso, el calumniador, el chismoso, el intrigoso, el defraudador, el deshonesto. Todo eso, pues te va a llevar a tu ruina como persona. Quizá aparentemente te veas como el hombre más rico, la mujer más rica, pero estás fincando tu ruina. ¿Por qué? Porque no eres íntegro. Tu conciencia te lo reclamará. Serás triturado por la vida misma. Debemos de ser personas íntegras, congruentes, profesar lo que decimos y lo que creemos. Entonces, qué importante para este aspecto de la integridad es la disciplina. Y aparte, esto se ve mucho en los equipos de trabajo, en los grupos, en las familias mismas. Cuando hay varios integrantes, por decir alguna familia, podemos encontrar un papá, una mamá que está dando toda una cátedra de valores. Y mira, hijo, y lo importante, y tú tienes que ser honesto, y fíjate muy bien, y está todo, ¿no? Y se le olvida por un momento, y tocan a la puerta, y a ese mismo hijo que le estaba dando todo ese legado de palabras y de cosas importantes a cuestión de valores, le dice, hijo, ve a abrir, y si es para mí, no estoy. Entonces, la integridad sí es muy importante a manera de ser congruente, y tú mencionabas el pensar, el hacer, el decir, pero yo incluiría algo, Francisco, el sentir. Claro. Porque esto nos da, sí, esta posibilidad de ser congruentes y de saber que tenemos la opción o la decisión de que en un momento puedo perder esa integridad, pero tengo que volver al camino. Que si no estoy siendo congruente, tengo la posibilidad de volver al camino para encuadrar estos aspectos y sentirme que estoy siendo valioso, no solamente para mí mismo, sino para los demás. Sí. Y ahí empezamos a encontrar integridad. En la familia o el jefe del trabajo que dice, a ver, yo quiero que ustedes sean responsables. Y es el primero que falta, es el primero que no hace, el primero que no ayuda, que no aporta. Uh-huh. Sí. Entonces tenemos que tener la capacidad de observar muy claramente, monitorear lo que está sucediendo con nosotros para hablar de lo que es integridad. Sí, fíjate, hablando de integridad y de congruencia, en alguna ocasión le preguntaron a Juan Pablo II, en una entrevista de un libro muy, muy bueno que recomiendo, que se llama Cruzando el umbral de la esperanza. Un reportero le preguntó a Juan Pablo II, un tanto desafiante, dice, ustedes, los católicos, los cristianos, dicen que tienen un Dios todopoderoso, un Dios omnipotente, un Dios que está en todas partes, un Dios bueno. Pero viendo al mundo, dice, pareciera todo lo contrario. Pareciera que es un Dios donde el hombre se le ha salido de todo control. ¿Qué me dice usted, su santidad, al respecto? Entonces Juan Pablo II, con mucha sabiduría, lo ve y le dice, sí, tiene usted razón. Dios se ha hecho débil por el hombre. Dios es congruente ante un don dado. Dios le dio al hombre el don de la libertad y hoy es congruente con ese don que le ha dado. Y Dios ha asumido las consecuencias de ese don, al grado de que se sometió al juicio humano y fue condenado culpable. Pero no quedó ahí. Su culpabilidad lo llevó a la muerte y a una muerte de cruz.
Dios es culpable de muerte por el don de la libertad que le dio al hombre. Y lo único que puede hacer Dios es tratar de conquistarte, de enamorarte. Dice, ciertamente Dios se hizo débil por la humanidad. Dios se hizo débil. Luzcatolica.com. Por mí y por todos. Y es congruente con ese don que nos ha dado. Y lo único que hace Dios es tratar de enamorarnos para que libremente nosotros optemos por Él. Libremente optar por Él es un acto de integridad y de congruencia, además de un acto de gratitud. Qué importante, y sobre todo que nosotros tenemos la oportunidad de, con esa libertad, elegir cómo queremos vivir en este momento. Y que esto, solamente tú que me estás viendo, vas a tener la oportunidad de tomar acciones contundentes, necesarias, para hacer algo diferente. Y parte de eso es la congruencia. Sí, mira, nos queda muy poco tiempo. Estamos abordando el tema de los 7 principios del desarrollo personal, que es uno de las tarjetitas que les vamos a estar obsequiando. Y a manera de resumen, antes de irnos al corte, les voy a leer las que hemos ido enlistando. Descubre tus talentos y multiplícalos. 2, sé útil a los demás a través de un servicio. 3, proyecta tu vida para triunfar. 4, mantén siempre vivo un ideal. 5, esfuérzate por ser una persona íntegra. Quédese con nosotros y regresando, enlistaremos los últimos 2 principios para el desarrollo personal. Muchas gracias por continuar con nosotros y sígase comunicando. Gracias por quedarse hasta el final con nosotros y voy a salir alguna de sus llamadas, como de Graciela Vargas, que felicita y saluda. Muchísimas gracias. De Guadalajara. Olivia Sánchez, de México DF, felicita el programa. Dice que le han ayudado mucho. Leti Alvarado, de Guatemala. Dice, ella nos pregunta, ¿cómo hacer para vencer el miedo y la pereza para desarrollar los talentos? Muchas gracias, Leti, que nos marcas desde Guatemala y aparte nos haces una pregunta para enriquecer el programa. Te mandamos un fuerte abrazo y un gran saludo. Luis Antonio Mejía, él nos felicita y nos saluda. Muchas gracias. Al igual que Guillermina, de Guadalajara. Patrocinio Jiménez, de Guadalajara, felicita y saluda. Nunca nos falla. Muchas gracias, Patrocinio, por siempre hacer la llamada para enriquecer este programa. Graciela Vargas, de Guadalajara, felicita el programa. Y dice que las obras de caridad es dar a beber al sediento, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, dar al ojo al peregrino y enterrar a los muertos. Consuelo Llamas, de Guadalajara, dice, me gusta mucho el programa. Y su respuesta es ayudar a la gente, dar despensa, ayudarnos unos a los otros. Y Silvia Rosales, de Guadalajara, felicita y saluda al programa. Y pide oración por su familia. Muchísimas gracias a todas las personas que se comunican con nosotros. Recuerden que su llamada hace que María Visión pueda transmitir los programas y llevarle la palabra de Dios hasta sus casas. Así que lo invito a que siga haciéndolo para que María Visión siga en pie. Igual manera, si usted quiere ser un bienhechor al 100%, puede comunicarse aquí a las instalaciones de María Visión o puede hacerlo mediante el correo al correo bienhechores@mariavision.com. Así que yo lo invito a que se haga un bienhechor más de María Visión para que estos programas se puedan seguir llevando hasta su casa. Y muchas gracias. Vamos a concluir con el tema. Qué bueno que sigue con nosotros. Hay una pregunta que me resulta muy interesante, Julio. Dice que cómo vencer el miedo y la pereza. Sí. Bueno, el miedo hay que vencerlo enfrentándolo. No hay de otra manera, poniéndonos a prueba, sabiendo que podrá haber caídas, pero también sabiendo claramente que nos podemos levantar. La pereza se vence a través de un ideal que nos mantenga motivados. Si no hay ideales, la pereza toma el control de nuestra vida. Y nuestros ideales deben de estar en armonía con nuestros talentos. Todo tiene una consecuencia lógica. Vamos a pasar al sexto principio y se llama ser efectivos. Hay
una manera de entender la efectividad. Primero, muchas personas piensan que ser efectivo es lo mismo que ser eficaz o ser eficiente. No. Ser eficaz y eficientes es hacer las cosas bien. Pero ser efectivo es hacer las cosas que convienen. ¿Qué convienen? Ya lo decía San Pablo en su carta a los Corintios, todo está permitido, mas no todo conviene al hombre. Hay que saber qué es lo que nos conviene de acuerdo a nuestra naturaleza. Si hemos sido llamados para Dios, que es el bien supremo, debemos de hacer actos que tengan esa congruencia. Bien significa en beneficio de otros y en mi propio beneficio. Entonces, ser efectivos es trazar una ruta en la dirección de lo que es conveniente para nosotros. ¿Y qué es lo conveniente? Aquello que nos conduce a la felicidad y a dar gloria a Dios. Entonces, una forma de discernir si estamos haciendo si estamos siendo efectivos o no, es preguntándonos, ¿lo que ahora hago es lo que conviene? Y no pensemos en cosas extraordinarias o cosas así que digamos sobresalientes. No, ahí en lo ordinario y en lo pequeño de tu vida, de tu actividad, de tu oficio. Porque el séptimo principio es, haz pequeñas mejoras con grandes resultados. Ahora, yo nada más, Francisco, añadiría, para juntar estas dos, que si somos efectivos y si hacemos pequeñas mejoras, entonces también estamos hablando de calidad. Sí, porque hoy más que nunca, tanto en las profesiones, en la labor, el trabajo, en lo que nos desarrollamos, tenemos que hacer las cosas con mucha más calidad. La calidad es algo muy importante porque es hacer las cosas muy bien y a tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántas personas quieren decirle a sus padres, te quiero, te amo? Pero cuando lo hacen ya es demasiado tarde. Entonces ya no estamos haciendo las cosas con calidad. ¿O cuántas personas quisieron dedicarse a ser chefs y pasa el tiempo y ya no tienen la fuerza suficiente para estar parados por horas ahí haciendo y preparando? Entonces ya no están siendo ni efectivos ni están haciendo las cosas para mejorar algo en su vida. Sí. Entonces mucho tiene que ver en que las cosas las hagamos a tiempo y de la mejor manera. Claro. Y es ahí donde empezamos a conjugar estos dos últimos principios. Ser efectivo y hacer pequeñas cosas que tendrán grandes repercusiones en nuestra vida. Si se fija, así de sencillo. Y hay que irnos unos pasitos atrás con lo que vimos. Jesús hizo un acto sencillo, ordinario, lavó los pies a sus discípulos, pero tuvo una repercusión histórica para toda la vida. Jesús tuvo el oficio de carpintero y ahí en lo ordinario trascendió en su vida y logró cumplir la misión para la que venía a esta tierra. Si alguno de nosotros resulta ser llamado para una cuestión especial, pues Dios nos preparará. Por lo pronto, a nosotros nos toca, ahí en lo ordinario de todos los días, hacer lo mejor que sabemos hacer. Hacerlo con calidad, en el momento oportuno, ni antes ni después, de manera oportuna. Oye, la disciplina no es otra cosa que hacer lo que tienes que hacer. En el momento en que lo tienes que hacer, tengas ganas o no de hacerlo. Eso es ser una persona disciplinada y eso vence a la pereza. Es levantarte, es recoger la basura, es asistir al enfermo, etc. Ahí tiene entonces los siete principios para el desarrollo personal. Si les parece, vamos con Paulina para dar salida a las últimas de sus llamadas y sobre todo para dar respuesta a los actos de misericordia espiritual. Sí. Gracias a María Teresa Rodiles de México, que felicita y saluda al programa y pide oración por su familia. Y Magdalena García de Guanajuato, que felicita el programa y que el tema es apasionante, reflexivo y de mucho fondo. Bueno, las personas me contestaron los actos de misericordia corporales. Yo pregunté por los espirituales. Se los voy a decir para que si los quiera anotar de manera muy rápida y si no, puede conseguir la tarjetita aquí en María Visión. Es enseñar a los que no saben, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar las injurias, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás y rogar a Dios por vivos y muertos. Esos son los actos de misericordia espirituales. Los que la gente me dio, los actos de misericordia
pero corporales. De igual manera, está bien que nos haya recordado también para la gente que nos está viendo. Y yo creo que vamos a dar salida a los regalitos. Van a ser... ¿Cuántos va a regalar? Van a ser 5 tarjetitas. Van a ser 3 que hablan del tema del día de hoy, de los 7 principios del desarrollo. Me ayuda a sacar... luzcatolica.com. A ver, Julio. ¿Cuántos? Los primeros 3 van a ser para el tema del día de hoy. 7 principios para el desarrollo personal. Que se los lleva... aquí Luis Antonio Mejía, de Tlajomulco, de Zúñiga. Y Patrocinio Jiménez. Oh, mira. Como siempre se gana un detalle de aquí. Es mi alumna del Instituto Bíblico y me da mucho gusto que siempre esté al pendiente de estos temas. También Guillermina Cermeño, de Guadalajara, también tiene estos regalos. Muy bien. Ahora el de los 7 sacramentos, que fue una de las preguntas que hice, se lo lleva... Magdalena Macías, de Guadalajara también. Muchas felicidades. Y el de las obras de misericordia espirituales, se lo lleva... Luz María Rodríguez, también de Guadalajara. Muchas gracias. Muchas felicidades a todos los ganadores. Y bueno, yo les agradezco. Recuerden que todo el material que damos aquí lo pueden conseguir aquí en las instalaciones de María Visión o en las librerías de la zona metropolitana, o si está fuera de la zona metropolitana, puede mandarnos un correo a sabervivir@marevision.com y nosotros les haremos llegar el material. Vamos con las conclusiones. Te llegaron dos últimas, esas lelas también. No, esas son las que... acá están. Gloria Gutiérrez de Hidalgo, felicita y saluda del programa. María Magdalena, felicita y saluda del programa. Y Beatriz Ramos de Puebla, felicita y saluda. Y bueno, ya dije dónde pueden conseguirlos. Bien, Julio, unas materiales. Últimas palabras antes de irnos. Pues sería que en la vida, a partir de estos principios, podemos elegir estar como queremos estar y que mucho va a depender de cada uno de nosotros, que esos talentos sean las bases para poder servir a otros y empezar a encontrar ese camino que siempre hemos querido. Sí, y yo quiero despedirme con la regla de oro. Haz a los demás lo que deseas para ti. Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima.